Dios le bendiga, este evangelista, llevando a sala que estamos en el nombre de Jesucristo. Y te voy a dejar sobre el hombre de la mano seca, porque es un versículo bien preciso aquí en el carro que estoy aquí intencionado aquí para hablarte sobre lo que está pasando. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le echaba para ver si el día de reposo le sanaría el fin del poder acusado. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en el medio. Y él le dijo: él decide el día de reposo hacer bien o hacer el mal, o salvar la vida o quitarla. Pero aquellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor, se enojó y creció en la dureza de su corazón y dijo al hombre: extiende tu mano. Y extendió la mano y fue restaurado y sanado. Y salido de los fariseos, tomando consejo con los indios, compró para destruir. Quiere decir que los fariseos estaban buscando un momento para agredir a Dios y buscar cómo Jesús no dijera cosas como esas ni sanara en ese tiempo, porque ellos andaban persiguiendo a Dios para cogerlo y hacerle daño. Entonces Jesús andaba de un lado al otro, porque así hoy en día está en el pueblo de Dios. La gente hace haciendo lo mismo, están tratando de destruir a los mismos cristianos, los mismos evangelistas, y hasta les quieren caer encima, hasta los quieren sacar del ministerio porque me lo están haciendo a mí. Y por eso es que tú ves que hoy en día ellos creen que están peleando conmigo, pero no están peleando conmigo, están peleando con Jehová, con Jehová de Nazaret, y están peleando con Yahshua, ¿verdad que sí? Por eso es que tú ves mucha gente que son unos envidiosos, que cuando ven siervas como yo que están predicando la palabra, las envidian, las quieren coger y quitar del ministerio, y ponen a decir que Dios no me llamó, pero a mí quien me llamó fue Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y muchos son unos envidiosos, y mucho tiempo estoy haciendo videos en la ciudad de Nueva York, y lo saben muy bien porque me han visto en YouTube, y ellos han querido seguir la misma idea y la misma cosa, porque el envidioso se mata y se revienta, y por eso es que quieren hacer lo mismo. Entonces se cogen y se ponen a hacer lo mismo que uno hace, porque la envidia. Entonces, si tú, sobre la envidia habla la palabra de Dios, y si tú eres un envidioso no vas para ningún lado, no te viste. ¿Verdad que sí? Entonces eso es lo que hacen hoy en día. ¿Pero por qué hacen esto? Porque ellos quieren a la cañona con Dios y YouTube, y como no los consiguen, los quieren conseguir después de una forma. Y tú estás hablando de la palabra, porque la envidia no tiene viento, y porque esta gente de hoy en día, eso es lo que hacen, no hacen más nada, pero no oran por mí, que lo necesito mucho, y no me ayudan en el ministerio, pero el que me tiene que ayudar en el ministerio es que vale los ejércitos. Por eso yo te lo digo. Y si te digo, mándame una ofrenda, va a decir: no, mira, yo no tengo que mandarte ofrenda a ti, vete a trabajar, ¿verdad que sí? Pero hay unos que ni lo necesitan y te cobran por traer ministerios a las iglesias, y le cobran en las iglesias y tú le pagas, ¿verdad que sí? Porque lo que vienen es a buscar la lana de las ovejas. Y cuando yo te digo la verdad, pues te quiero. Dios te bendiga mucho, y entre las ovejas de ellos, la evangelista, yo no sabía, suscríbete, muchachos, yo no sabía, sí, Dios te bendiga más.